Muy buenas, gente. Sean bienvenidos a la siguiente parte de Spider-Man Web of Shadow. Y ya después de unas pequeñas vacaciones, volvemos con el doble de energía. Vamos a recordar dónde lo dejamos. Creo que andábamos persiguiendo a la gata negra, a Felicia. A ver si no me equivoco. Comencemos. Ok, ahí están. Ay, verga. No, ¿qué? ¿Qué? Ok, esta no es la gatita que estoy buscando, pero lo puedo comprar. Simplemente tengo que llegar a él. Ni puta idea de qué estoy siguiendo. Bueno. Ah, verga. Ahí ven. Ay, verga. ¿Qué mierda está pasando? Verga. Ok, esto está siendo un poquito complicado. Así que, Talair, relajémonos y hagamos bien este combate. Y menudos lagazos. ¡Puta madre! Oh, mierda. Ok. Esto será... Mierda, mierda, mierda. Cállate. Cállate, gatito. No, tengo que... Tengo que derrotar. Tengo que derrotar. Tengo que derrotar. Ya me. Cállate, Felicia. No me dejas entrar. Sin duda, esto demuestra que no he practicado nada desde mi última vez jugando Spider-Man. Así que voy un poco virgen en esto de este enfrentamiento. A ver, Felicia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, mi gatita? Y toma para la casa, niña mala. Vamos, vamos. Y menudos lagazos. Y toma. Uno, dos y pa' tu casa, niña. Y toma, niña, pa' tu casa. Ok, aquí viene su contra. Esquívalo. No seas imbécil. Vamos, vamos, vamos. Vete. Aquí viene. No. Tú no puedes contra mí, gatita. Ay, verga. Ok. Esta gatita no es nada sencillo. Oh, Dios. No sé qué es complicado. ¿Me dejas en nuestra primera cita, en serio? Genial, ahora es más de uno. Pero... Eso es perfecto. Acabaré con las molestias. Estas molestias primero. Y luego iré por Felicia. Toma, bastardo. No. Nunca se sabe hasta dónde podríamos llegar. Ay, mierda. Toma. Vamos.
sitio que nunca le comentaría a mi tía. Nunca me caigo. Uso de mi hombrecito araña. Toma, bastarda. Ok, creo que estoy ganando. Menudos lagazos que muestra esta cosa. ¿Qué? A ver, necesito salir de aquí. Ah, puta madre, de nuevo. Toma, niña mala. Oh, en este caso, gata mala. Oh. Ok, necesito irme a terrenos altos lo más pronto posible. Oh, me lo voy a chingar en este rincón del callejón. Toma, y uno, y dos. Oh. ¿Me lo estoy chingando, en serio? Ay, no mames, más. ¿En serio? Deje. Son unas imitaciones del Duende Verde. ¿Qué pueden hacer estas cosas contra el gran Spidey? ¿En serio? Pues. Ah, no querrás verme encabronado. Toma. Pinche primo de Iron Man. Ok, de pronto hay lag y de... ¡Ay! Tengo mi acosadora. No sé si debería sentirme halagado o perturbado. Corre, 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 corre. Toma, bastardo. Gatita, 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 ven, ¿dónde estás, gatita? Tu tiempo vas a seguir así. Déjalo ahora que todavía vas ganando. ¿Reconoces que voy ganando? Parece que esta gata todavía tiene. Cállate. Quédate ahí. Si eso quieres, con... Ay, mierda, se salvó la desgraciada. ¿Cuántos golpes como ese vas a recibir? No lo sé. ¿Cuántos más vas a tener? Lo suficiente es como... Venga, ven, gatita, gatita, gatita. Vamos. Ok, ¿dónde estás, Felicia? Sabes que no me gusta jugar a las escondidas, ¿verdad? Ok, ¿cómo sé? Creo que debe estar arriba. Ok. Ok, vamos por esta cosa. Que... Esta batalla entre la gatita y la araña ya ha durado lo suficiente. ¡Ay, mierda! Otro tanto para la gata. Más bien otro golpe de suerte. Levanta espina. Nada de... ¡Puta madre! ¡Madre mía! ¡Toma, desgraciada! ¡Pa tu casa! Corre, corre. Mucho lag.
Toma. Y pa' tú. Y pa' tu casa de nuevo. Ok, mira, eso estoy... Ok. Me estoy viendo genial hasta hace un momento. Ya quiero vencer a la gatita. Toma, toma, toma. ¿En serio? Cinemática, cinemática. Solo me queda ir por la gatita, ¿verdad? Ningún truco sucio, ninguna trampa. Solo ir por la gatita. Nada malo va a pasar. No tengo que desconfiar de ella, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Verdad? Ay, valió verga. Quisiera simplemente creerte, Felicia. Creer que eres buena, pero... Me ha dado razones suficientes como para dudar un poquito de ti. Lo logramos. ¿Estás bien? Te dije que parases. Ok. Ok, ok. Felicia. ¿Por qué? Es un dolor de cabeza. Felicia, ¿dónde estás? Aquí viene tu macho. En serio, ¿dónde estás, Felicia? Ya que me diste tener una pelea épica contra ti. Ya que me rompí unas tres costillas peleando contigo. Ya que este capítulo después de casi... un mes inactivo y me salen un montón de fails, la cago en algunas partes, creo que ando muy nervioso, luego el extremo lag del juego y a ti se te ocurre irte, luego una pelea que pensé que iba a ser hiper fácil resulta siendo hiper complicada. La verdad a este punto no estoy seguro si mantener los videos en 25 minutos o aumentarlos hasta 30 o 35. Ok, Felicia, ya te vi. Felicia, ¿estás ahí? Gatita, gatita. Estoy aquí, inútil. ¿Estás bien? No entiendo lo que está pasando. Mira, soy un desastre, ¿vale? ¿Tú crees? Robas para Kingpin, intentas matarme. Trabajaba desde dentro. Me obsesioné y no podía quitármelo de la cabeza. Y luego apareciste demasiado pronto y me dio un subidón tremendo al verte. ¿Me atacaste? ¿Y cómo que aparecí demasiado pronto? Lo hice por ti. Para que vieras que estamos hechos el uno para el otro. ¡Loca de mierda! Lo siento. No sabía que tú todavía... ¿En serio? Pues sí. Todavía te sigo queriendo. Míranos con estas estúpidas máscaras. ¿Quiénes somos en realidad? Tenemos poderes y actuamos como si nos avergonzásemos. Quédate conmigo. Seremos lo que queramos. Libres de privaciones, libres de responsabilidades, libres para divertirnos. Te gusta divertirte, ¿no? Me plantan una decisión. Elijo... Oh, Dios, Dios, Dios. ¿Saben qué? Me quedo con la gata, ya. Ya, decidido. Selina, eres millonaria.
Me quedaré contigo. Tiene razón. No me vendría mal divertirme un poco. ¿En serio? Sí. Te prometo que la ciudad será tuya. Puta, miren esos traseros ajustados. Y sea quien quitársela. ¿A un grandullón con pañuelo al cuello? Eso es. Seré el rey del mundo. Ajá. Tengo de aliado a Moon Knight, Caballero Luno, Caballero Luna, a Luke Cage y a Black Cat. Aunque este tal vez deje de ser aliado mío, porque si ve que me porto mal, no me ayudará. Muy bien, la pelea fue algo larga, así que lo dejaremos después de una breve charla con... ¿Listo para estropear el desfile de Kingpin? Te escucho. El grandullón ha reunido un ejército de alta tecnología y esta noche van a cometer una serie de robos. Ah, tu especialidad. Continúa. Tiene un plan para cargarse un montón de empresas de alta tecnología. Robar su maquinaria, ordenadores, datos... ¿Ha dicho para qué? Es Kingpin. Es un señor del crimen. ¿Qué esperas que haga? Espero que se quede en casa con sus 7 comidas diarias. Genial. En cualquier caso, sus matones ya están por la ciudad. Pues es hora de patear matones. Vale, dos cosas. Una, todos estos golpes van a ser en rascacielos de oficinas. Dos, tiene unos tipos enormes que caminan por las paredes. Háblame sobre los grandullones de las paredes. Kingpin ha equipado a un puñado de sus hombres con armaduras que les permiten caminar por las paredes. Tendrás que cargártelos. Ay, gata, ¿por qué todos se me roban mi habilidad de trepar paredes? Eso hace que ya no sea divertido y ya no soy el único. Y encima quieres que los mate. Haré lo que pueda. A ver, misiones opcionales. Que estas, ya saben, las haré fuera de cámara. Los matones de Kingpin parecen estar en todas partes. Kingpin ha equipado a un ejército. Solo tienes que cargártelos de uno en uno hasta que encontremos la base. Muy bien, hasta luego. Salva a 3 civiles, a ver si lo Cuando logro. Cuando estés ahí fuera, luchando contra los maleantes, no olvides tus otros deberes heroicos. ¿Cómo cuáles? Los neoyorquinos tienen tendencia a quedar atrapados en el ojo del huracán. ¿Quieres que rescate a todas las damiselas en apuros? Solo saca a la buena gente de los tiroteos antes de que la maten. Bueno, tiene sentido, Black Cat es un antihéroe, no una villana, así que... Muy bien, te haré caso, seré bueno en lo que cabe. Vale, pero no pienso ignorar a las damiselas. Me hago cargo. El sueño de toda chica en estado crítico es ser llevada al hospital por un tipo que lanza telarañas desde sus muñecas. ¿Estás celosa? Más te vale que no. Me gusta cuando la gata muestra sus zarpas. Te mostraré algo más que eso. Ahora vete a salvar la ciudad. Y espero verte en la noche, gatita. En tu cama, XD. Hasta luego. Pero bueno, señor superhéroe. Hola, Felicia. ¿Cómo lo haces? Me refiero a lo de volver a ser Peter Parker. ¿Yo? ¿Qué? Estás balanceándote por ahí con el traje y eres el asombroso y espectacular Spider-Man. Pero te vas a casa a dormir, te quitas las supermallas y no eres más que Peter Parker. ¿Te imaginas cómo olería si no me quitase nunca este traje? Oh, no me entiendes. Gata, a estas alturas debería estar claro que no te entiendo. Cuando terminas de hacer tu trabajo como Speedy, vuelves a hacerte pasar por alguien normal en lugar de ser quien eres. Y... Dime, gatita, ¿hay algún problema con eso? La vida es su... A ver... Poniéndonos en cuenta con Spidey, Spidey no es como Batman, que en sí, Batman, Bruce Wayne, él, en el momento que sus padres murieron, el niño conocido Bruce murió. Fue cuando Batman nació, pero aún no se despertó, sino hasta que fuera grande. Y de ahí, todo lo que vemos de Batman es... Son tres facetas: el Playboy Bruce Wayne, que es para mostrar al mundo; el Bruce Wayne real, que es como se comporta con todos; y luego Batman, la imponente esencia que muestra a los criminales. Pero en sí,
Bruce Wayne, que se lo muestra a sus seres más cercanos, viene siendo Batman, solo que en una menor medida. Y ya el Batman es para los criminales. En caso de Spider-Man, pues él es Spidey. Pese a tener el traje, sigue siendo Peter Parker. No es lo que tú crees, gatita. Yo soy Peter Parker. No, tú eres Spider-Man. Recuérdalo. Mereces una vida nueva y mejor. Ahora mismo suenas más loca de lo habitual, gata. ¿Sep? Un día entenderás lo que quiero decir. Ya lo verás. Spider-Man forma parte de Peter. Sin Peter no hay Spider, gatita. Me estás pidiendo que deje todo atrás y que sea únicamente Spider-Man. Okay, bueno. Vamos a patear algunos traseros y luego ahí lo dejamos. Porque me he dado cuenta de que al final esto se vuelve muy repetitivo, muy de vencer al matón de turno. Así, atacas y destrozas. Y encima el lag que siempre está over 9000. Menudo lag. Ok, uno más. Uno más. ¿Qué? Ah, Dios. Ok. Ya, como pueden ver, las batallas son las mismas. Así que mejor. Las batallas me ocuparé fuera de cámara, excepto las que sean en medio de. Las que sean ya en medio del combate de un boss o algo así. Y de esa manera nos quitamos tiempo. Y dura menos, aunque es más edición para mí. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Esta vez ni siquiera tomé el tiempo. Puede que dure 14 minutos o 20 o más. Yo soy Dark. Nos vemos en la próxima. Chao.